que lo que se van a bautizar son Antonella Millaray Enríquez, ella. Después Antonella Javiera Díaz Cortés. Santos Niño, Antonella Tinaí y Jonathan Andrés está acá. Muy bien, vamos a hacer esta ceremonia en la esperanza de que ustedes, papás, los grandes, digamos, todos los grandes, hayan pedido a la Iglesia con mucha sinceridad este primer sacramento para sus hijos. Esto no es una travesura. Esto es lo más sagrado que nosotros tenemos para ayudar a los hijos a que sean ellos también hijos de Dios, a ser miembros de la Iglesia, del pueblo de Dios, y en consecuencia hermanos de Jesucristo e hijos del Padre eterno. Estos lugares, para los que pocos los visitan, son lugares sagrados, porque aquí se viene a rezar, a alabar al Señor y a pedirle todo lo que necesitamos los seres humanos. Este no es un lugar como las plazas públicas o los estadios donde se puede hacer lo que se quiera. Aquí se viene con respeto, porque aquí está el Dios de la vida que nos convoca para reconocerlo a Él. Y estos papás y estos padrinos, espero, tengan muy clara esta responsabilidad. Los sacramentos todos son de Dios. Los creó Jesucristo y se los entrega a la Iglesia para que los administre. Entonces no es el cura el que sea el que hace, le da los sacramentos, hace el bautizo, voto. Es Jesucristo el que da los sacramentos y la Iglesia los administra. De manera que nosotros, los sacerdotes, somos apenas meros administradores de esta obra que el Señor nos encomendó al inicio de la vida de los seres humanos. Y por eso, con mucho respeto, pero también con mucha confianza en este Padre Bueno, vamos a iniciar esta ceremonia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿qué vienen a pedir a la Iglesia de Dios para estos jóvenes o niñitos? Antonella Millaray, Antonella Javiera, Santos Niño y Jonathan Andrés. Al pedir el bautismo para sus hijos y ahijados, saben que se obligan a educarlos en la fe, para que estos niños, guardando los mandamientos de Dios, amen al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Sí, Padre. Eso es lo que ustedes hoy día asumen. Ustedes tienen que enseñar a reconocer a Dios, amar a Dios y a respetarlo. Si ustedes no lo enseñan, ellos no tendrán culpa, porque la responsabilidad la asumen hoy día ustedes. Y los padrinos están comprometidos en esta tarea. Esta se llama Antonella Millaray. Con gran alegría te recibe la comunidad cristiana. Yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Haga lo mismo en la frente de su hijo, una cruz, que es el signo de los cristianos. Papá, con la mano. Muy bien. La madrina. Ya para el niño. Ese es el compromiso, la cruz del Señor. Y aquí está la Antonella Javier. Antonella Javier, con gran alegría de recibir la comunidad en el nombre de signo con la señal del Cristo Salvador. Thank you.
Vamos a leer ahora un pasaje del Evangelio donde el Señor nos habla de esta responsabilidad tan importante para nosotros los que creemos en Dios. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, ya conocer la vida que nos propone. La vida no es, como a nosotros nos parece de repente, que es la instancia para que el hombre haga lo que quiera. No, Señor. La vida es Dios. Y por eso Dios viene a la tierra a enseñarnos qué significa vivir. Vivir es creerle a Dios, luchar por lo que es de Dios y rechazar lo más posible lo que no es de Dios, lo que nos aparta de Él. Por eso la misión de los papás y de los padrinos es sumamente importante en estas tareas personales. Es muy bonito encontrar un padre, que si yo soy más simpático, son parientes, lo que sea, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que los padrinos, junto con los papás, den ejemplo de vida de que Dios está en el cielo. Si no, de nada pasarán ellos cuando ellos están en el nivel sacramento, porque ellos no saben nada. Si no les enseñan, no aprenderán. Eso ustedes saben que no. ¿Cómo está en la misma carrera? ¿Cómo está esa palabra? Prometen renunciar al demonio, autor y fuente de todo pecado. Los que están atrás, por favor, todos vamos a decir sí, creo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creen. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que gloriamos de declarar en Cristo Jesús en el mundo. Quieren colocar con sus hijos Antonella Millaray, Antonella Camila Santos, Niño Jonathan Andrés, sean bautizados en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de declarar. Sí. Muy bien, vamos a ir. Y la madrina toma los piecitos, anda con unas canastas y yo no sé para qué. Esto se llama Antonella Javiera, yo te bautizo, aclamas acá. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Antonella Millaray, Antonella Javiera, Santos y Jonathan Andrés ya son nuevas criaturas y se han vestido de Cristo. Esa vestidura blanca que llevan sea signo de la dignidad cristiana. Cuidado por la palabra y el ejemplo tuyo, consérvela sin mancha hasta la vida eterna. Muy bien, ahora un cuarto signo, que es la luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, yo he venido para que nadie camine por mí. Y se prende la noche para cualquier, y a cada uno encienda la vida de Dios. ¿A quién encienda? Muy bien. Los cuatro o los tres, los que vuelan, toman la velita con la mano derecha, porque eso lo compromete a hacer mucho lo que el Señor y los hijos del mundo. Recibe, decimos, la luz de Cristo, le decimos al gobierno. A ustedes, padres y madrinas, les confiero que haya esta luz para que aumente. Que sus hijos, alejados, iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz y perseverar en la fe,
Era el sonido del pueblo santo cuando llegue al final de los tiempos. Los que en Cristo han sido bautizados, de Cristo han convertido en la vida. Muy bien, que es uno con la vida de la noche. Ustedes se comprometen con ese fin, ustedes se comprometen con el que se hermanos, estos niños que nacieron por el bautismo, la nueva vida se llama hijos de Dios. Recibirán por la confirmación la abundancia del Espíritu Santo. Y acercándose al altar del Señor, invocarán en la mesa de su sacrificio e invocarán a Dios como Padre y Hijo de Dios. La mesa es el sacrificio del altar. El sacrificio nos realiza cada vez que hay misa, especialmente el día de hoy. Por eso los papás que no van a misa y los padrinos que nunca van a ¿quién van a padrinar a estas criaturas? ¿Qué testimonio uno podrá decir mañana? Oye, tienen que ir al catecismo, tienen que ir al catecismo. Ese testimonio es la palabra que se le dio. Así que ojo con eso. Antes de los que están apadrinando y demás papás, poquito, los exploradores vienen a misa alguna vez. ¿Qué día te está mirando? Ahora entonces, en nombre de cada uno de ellos, que ya son hijos por el espíritu de adopción que todos hemos recibido, sean miembros vivos del pueblo de Dios y todos aquí presentes, responsables de su paz, siempre su Señor, bendiga a Dios todopoderoso, su Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que nos acompañe. Amén. Felicidades a los papás y padrinos y a cuidar a estas criaturas que nos Thank you.
¿Dónde? ¿Dónde?
No, 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 no,